Remember, subtitles in English are available on Bonsai Romero videos by activating the captions in YouTube. ¿Qué tal, amigos? Víctor Romero de Bonsai Romero. Gracias por acompañarme en otro capítulo más de mi canal. Amigos, este episodio es la continuación del anterior, en donde se me acabó el tiempo para mostrarles el corte que le hice a mi Cotton Star, que es una especie maravillosa. Es un pre-bonsai, lo estoy trabajando para arreglarlo y que la ramificación, como yo la veo en un futuro, se pueda ir desarrollando. Es algo drástico, se ve como un pre-bonsai, pero les quiero compartir esto. Así que vamos a aprender de bonsai juntos, amigos. Y pues, ¿qué? Sin decir más, ¡comenzamos! Tengo a este Cotton Star. Les voy a poner aquí en el video el nombre completo, la edad y el tiempo que tengo con él. Realmente es una especie muy interesante. Y como pueden ver, tenemos aquí abajo esta raíz que cruza de este lado. No está muy, pues como que muy bien visto para un Nebari. Entonces tengo que corregir esto en algún momento. Y ya le he hecho varios cortes, como pueden ver aquí, no sé si alcancen a distinguir aquí aproximadamente. Le hice un corte el año pasado y en fin, lo voy desarrollando. La idea es que tenga este movimiento para acá, para que dé un aspecto bonito de bonsai, que tenga movimiento, ¿verdad? Como debe de ser. Pues este, he improvisado este colchón para que puedan distinguir y no se mezcle o no se confunda con el pasto y los otros pre-bonsai. Siempre es importante tener a nuestros bonsai presentables, limpios, cuando se puede, ¿verdad? Y darles ese mantenimiento para que siempre tengan un aspecto saludable. A mí me gusta mucho hacer esto porque es muy metódico y así como que me desestresa del día, ¿verdad? Entonces, es bonito tenerlos siempre presentables. De este lado pueden darse cuenta como tiene una mejor vista del Nebari de este lado. Aquí le hice un corte bastante grande ya hace tiempo también. Este de aquí totalmente hacia abajo creciendo, entonces hay que promover crezca hacia arriba. Esta rama de aquí no me voy a hacer de ella todavía porque no sé si esta ramita que está creciendo aquí pueda usarla como una rama secundaria a este nivel. Todavía no lo sé, aún no lo sé. Entonces vamos a dejarlo ahí. Lo que sí vamos a dejar, vamos a pasar de este lado las herramientas porque el sol está y las está calentando, qué barbaridad. Bueno, entonces sí le voy a quitar esta parte de aquí que está seca. Amigos, les pido unos momentos de su tiempo para poderles comunicar que el motivo de mi canal y de los episodios que yo les muestro es para compartir con ustedes cómo voy aprendiendo todo lo de este maravilloso arte del bonsai. Les pido por favor que consideren apretar ese botoncito de suscripción. Es gratis, no les cuesta nada, y tocar esa campanita en YouTube para que les avise cuando tengan nuevos episodios con unos temas de que puedan ser de su interés. Vamos a aprender juntos de bonsai, amigos, y pues muchísimas gracias por considerarlo. Y pues, ¿qué más? Continuamos con el video. Muchísimas gracias. En esta parte de aquí tengo crecimiento joven del tronco dirigiéndose a muchos lados, entonces todo esto podría ser
posibilidad para que crezca una rama y llene este espacio que tengo aquí, como pueden ver. Entonces no lo quiero eliminar todavía, quiero ver cuál me funcionaría mejor y aparte de eso cuál se desarrollaría de tal forma que me diera el aspecto que yo requiero. En el bonsai, amigos, siempre es la paciencia, un poquito de visión, ¿verdad? Para ver cómo las ramas o las hojas se pueden ir desarrollando con el tiempo para que nos den el aspecto del bonsai que nosotros querramos. Como les vuelvo a decir, el bonsai es simplemente algo pues personal, una forma de cómo nosotros vemos la naturaleza en estos arbolitos, y con el tiempo nos van dando esas satisfacciones tremendas y nos van dando resultados de los cambios que vamos haciendo, y eso es muy satisfactorio. Es una de las cosas por las cuales me gusta el hobby del bonsai, porque realmente trae ese tipo de satisfacciones. Ahora miren, aquí pueden ver esta rama, nada que ver porque está, espero que se alcance a distinguir acá en esta cámara, está gruesa. Y luego de esta sale hacia arriba esta otra, esta de acá. Entonces no ofrece absolutamente nada, entonces prefiero utilizar una de las de acá. Voy a hacer este corte. Y aparte está muy ancha y no se ve bien, no se ve estético. Un corte grande, pero a veces hay que hacer este tipo de cortes. Y me gusta más el movimiento que ofrece ahora el bonsai. Claro que también van a estar a lo mejor de una ayuda de un poquito de alambre en algún momento para ayudarlo a que mande las hojas y las ramas, más bien las ramas, a donde uno quiere. Pero esa es la idea, amigos, simplemente darle una forma a nuestros bonsai. Y una de las reglas más que yo he aprendido que son muy importantes es sí eliminar las ramas que crecen directamente hacia abajo, hacia arriba o que se cruzan entre ellas. Eso ya limpiando con eso se ve una estética mucho más bonita del arbolito. No lo llamaría a lo mejor bonsai, pero es algo encaminado a que se vea más bonito. Y también obviamente limpiar todo lo que está cerca del tronco para poderlo exponer y apreciar el movimiento del tronco. No sé, como pueden ver, aquí está el fruto de que le digo yo, el fruto del cotón. Esta de aquí salen como se ven como manzanitas, que mi hija les dice le encanta este bonsai porque cuando se te ponen rojas figura un manzano muy bonito, ¿verdad? Pero obviamente no son manzanas. Entre más observo al bonsai, y de eso se trata, observar a nuestros bonsai para poder determinar cuál sería el proyecto a seguir y ejecutarlo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante observar a nuestros bonsai y poderlos encaminar a lo que queremos. Entonces, aquí pueden ver esta figura. A mí realmente yo creo que me convence más y más eliminar esta rama completamente, porque está muy gruesa, realmente no ofrece mucho y como que está desproporcionando y ensanchando mucho el tronco aquí. Si le hago el corte de esta forma, entonces eso va a permitir de que este sea el líder, este tronco sea el líder y se ensanche de aquí, bueno, se una de aquí y tenga un cierto afilamiento. Amigos, decidido, voy a hacer el corte. Es un corte drástico nuevamente. Le voy a poner su
su protección contra insectos. Y lo voy a dejar en la sombra el resto del día de hoy. Le voy a poner su agua. ¿Para qué? Para que no lo resienta y estar al pendiente de él. Pero realmente sí voy a hacer este corte. Cada vez me convence más este siendo el frente. Entre más lo veo, más me gusta la idea. Voy a hacer el corte, amigos. Aquí voy. Vamos a limpiar un poco el corte. Queda así, amigos, y conforme vaya creciendo este arbolito, esto a lo mejor puede ser un movimiento interesante. Vamos a ver qué nos ofrece. Me gusta más este movimiento. Necesito ramificación de este lado, la cual la tengo que promover. Pero de cualquier forma, de los dos lados me gusta. Como pueden ver, si este es el frente, pues todo este tipo de ramificación puede servir para llenar este espacio. Con tiempo y paciencia, todo va tomando su forma. Otra idea del frente podría ser así, de esta forma, como pueden ver, ocultando el corte que le hice de este lado, falta de ramificación. Podría ser de esta forma, y como que me gusta cómo estas raíces aquí en el Nevari apuntan o se enganchan, se anclan a la tierra de esta forma. Ahorita está plantado de esta forma, amigos, ¿verdad? Siendo este el frente o este el frente, de acuerdo a la maceta, ¿verdad? Entonces, pues por lo pronto con este cambio tan grande que le hice ahorita, no tiene una buena vista de frente así como está orientado en la maceta. Lo cual no me preocupa en lo más mínimo, porque ahorita el enfoque debe ser en hacerlo crecer saludable y promover la ramificación. Entonces, ya promoviendo la ramificación y definiendo el frente, entonces ya la corrección de cómo está colocado la maceta se hace durante cuando se reimplante, ¿verdad? Muy bien, me gusta el avance. Muchas oportunidades, diferentes ángulos que le puedo dar dependiendo cómo se vaya ramificando. En el capítulo que les pongo aquí en la liga abajo de este video, les muestro cómo le hice también un recorte muy drástico a este mismo cotonéstar antes de replantarlo en esta maceta. Muy interesante, amigos, cómo se va desarrollando y lo pueden ir viendo. Entonces, ya ahorita creció bastante y voy a empezar a probar ya la ramificación para encaminarlo ya a como quiero que esté, ¿verdad? Pero bueno, espero que hayan aprendido un poquito de mi concepto, amigos, y que les haya gustado este episodio de mi canal. Pues nada, amigos, pues a seguir disfrutando de estas cálidas temperaturas. Pero pues, ¿qué más? ¿Qué nos queda? Más que la vida es hermosa, así que hay que seguirla disfrutando. Soy Víctor Romero de Bonsai Romero y pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.